La seguridad del personal es la prioridad número uno de todas las compañías que trabajan en alta mar. Y el traslado del personal, bajo cualquier circunstancia, debe ser visto como una operación de alto riesgo. Aunque se haga todo el esfuerzo en seguridad, en la mayoría de los casos el método utilizado para el transbordo del personal marino no ha cambiado mucho en los últimos 40 años, hasta que Reflex Marine introdujo una cápsula de transbordo de personal llamada Frog. Ya sea para operaciones de rutina o de emergencia, el transbordo es una operación inevitable. Por esto, Reflex Marine sintió que era la hora de introducir un cambio significativo. El Frog flota, tiene un centro de gravedad bajo y un bastidor protector de acero inoxidable. Esto hace que sea extremadamente resistente y estable y que ofrezca una flotación excelente con capacidad de autoenderezarse si se sumerge en el agua. Pasajeros están protegidos contra caídas, lesión de latigazo, impactos verticales y laterales gracias al uso de asientos anatómicos montados sobre una plataforma de resortes y con arneses de 4 puntos. Los 3 pies de aterrizaje hechos de material antiderrapante proporcionan protección adicional anti-impacto. La base de tipo trípode ayuda al aterrizar sobre una nave en movimiento y en superficies irregulares. La unidad ha sido sometida a rigurosas pruebas de impacto y simulación de olas. El diseño ha sido aprobado por el DNV y el Buró Veritas. Entonces, ¿qué necesita usted saber si va a ser pasajero en el Frog? Recomendamos usar siempre el equipo de protección personal necesario, un dispositivo personal de flotación y en aguas frías un traje de supervivencia. Antes de cualquier transbordo, todos los pasajeros deben ser instruidos sobre el Frog y su funcionamiento. El equipo de cubierta le indicará el momento de abordar la unidad. En ningún caso se acerque antes de recibir el aviso. Al entrar o salir del Frog, se debe vigilar la posición de las eslingas o cabos para evitar enredarse. El Frog está diseñado para llevar equipaje de mano en las esquinas. Asegúrelo dentro de la red. Cada pasajero puede llevar hasta 20 kilos. Ahora puede sentarse y atarse los cinturones. Es muy importante hacerlo correctamente para un ajuste seguro. Sujete el gancho de acero inoxidable. Para un ajuste seguro alrededor de la cintura y de los hombros, apriete las correas bajas. Luego la superior. El Frog está dotado de pasamanos para mayor seguridad. Cuando esté listo, hágalo saber al equipo de cubierta que comprobará que usted y su equipaje están bien asegurados. Ahora es momento de relajarse y disfrutar del paseo. Durante la subida, por el resorte absorbente de impacto del asiento, se puede sentir algo de movimiento. Incluso con vientos algo fuertes, notará lo estable que es la unidad. Antes de subir, podrían avisarle de sacar la línea guía durante el transbordo. Si así fuese, hágalo cuando esté a una distancia prudente de la instalación. En todo caso, el equipo de cubierta le dará claras instrucciones antes de subir. Al aterrizar sobre un barco o una instalación, los pasajeros no deben nunca bajarse de la unidad hasta que el personal de cubierta no haya dado el aviso. Una vez dada la señal de todo listo, desátese los cinturones, recoja todo su equipaje y muévase lejos de la unidad a un área segura. Finalmente, asegúrese de devolver su dispositivo personal de flotación al equipo de cubierta. Como en casi todas las operaciones potencialmente peligrosas en alta mar, la seguridad del personal se puede mejorar mucho mediante un planeamiento cuidadoso y sistemático previo al transbordo. Se deben prever las condiciones climáticas y los riesgos específicos. Reflex Marine proporciona un útil registro del transbordo. Es una excelente manera de registrar sus operaciones y de proporcionar observaciones y comentarios. Encontrará una copia en su manual técnico del Frog que incluye todas las operaciones de funcionamiento y procedimientos de inspección. La unidad se debe examinar visualmente antes de cada transbordo.
El procedimiento recomendado se ve claramente en las instrucciones en el interior. Allí también encontrará nuestras recomendaciones de límites de funcionamiento. Como responsable de la operación de transbordo, es recomendable que realice siempre una sesión informativa y de instrucción dirigida a todas las personas involucradas en la operación. Es también vital que se establezca una buena línea de comunicación entre la instalación y la nave. Por ser usted un operador de grúa experimentado, ha sido entrenado para conducir operaciones de elevación de manera segura. Al levantar, bajar y aterrizar el Frog, su grado de precaución no debe ser distinto al de otras operaciones de transbordo de personal. Al aterrizar, se debe mantener siempre holgura en la eslinga o cabo para prevenir arrebatos o saltos y dar a los ocupantes suficiente tiempo para entrar y salir. Este procedimiento difiere de un transbordo de cesta, de cuerdas o viuda, donde el operador de grúa mantiene la tensión en la cuerda para dar estabilidad. Por lo general, se recomienda que se dejen unos 3 metros de holgura una vez que la unidad haya aterrizado en la nave. Esto reducirá el riesgo de arrebato o salto de la cápsula debido al tirón o a la pérdida de estabilidad del barco. Cuando sea apropiado, coloque el gancho en dirección del oleaje o del viento. Esto aumentará los parámetros del desplazamiento permisible del barco. Con el sistema estándar de la eslinga de 9 metros, 3 metros de holgura permitirán un movimiento lateral del barco de más de 6 metros y medio antes de que la eslinga entre en tensión. Sin embargo, esto no toma en cuenta el movimiento vertical del barco. Por lo tanto, durante transbordos donde hay mucho oleaje, se debe dejar una holgura mayor. Para más información sobre estos puntos, por favor, revise el manual técnico del Frog. El personal de cubierta debe cerciorarse de que el supervisor les haya instruido de manera completa y que esté enterado de cualquier requisito especial o riesgo asociado al transbordo. Primero, asegúrese de que los pasajeros lleven equipo de protección personal, salvavidas y, si es necesario, lleven trajes de supervivencia. Después, afloje los arneses y desenrédelos. Deben estar listos para los pasajeros. Una vez listo, enganche el eslabón maestro y asegúrese de que las eslingas estén en posición segura antes que se entre en la unidad. Cuando esté convencido que el Frog y alrededores son seguros, haga una señal de acceder a la unidad. Los pasajeros deben ser instruidos sobre cómo asegurarse ellos mismos y su equipaje. Es su responsabilidad verificar que esto se haya realizado correctamente. Finalmente, antes del levantamiento, asegúrese de que la línea guía esté segura y libre. Una vez acabadas todas las preparaciones y los pasajeros estén seguros, haga una señal al operador de grúa para empezar el transbordo. Al aterrizar el Frog, manténgase en una posición segura y, si usa líneas guía, tenga presente los riesgos específicos descritos en el manual técnico del Frog. Cuando la cápsula esté firmemente encubierta y el operador haya dado holgura a la estinga, asegúrese que ésta no represente un peligro para los pasajeros. Dé la señal de todo listo para que salgan los pasajeros. Si los salvavidas pertenecen a la unidad, recolectelos de los pasajeros. Pueden ser almacenados en las redes para su equipaje. El diseño único del Frog permite que se convierta en ambulancia marina para transbordos en camilla de personal enfermo o herido de manera segura. Antes de cambiar la unidad al modo de camilla, consulte su manual y siga las instrucciones que se encuentran en el interior de la unidad. En primer lugar, quite los dos paneles de flotabilidad claramente marcados B y C, sacando los pernos. Estos dos paneles se ajustan al exterior de la unidad. Levántelos usando las manijas a los lados. Ahora hay espacio suficiente para la camilla. Después de asegurar los paneles B y C al exterior de la unidad, es necesario quitar el asiento entre estas unidades. Afloje los dos pernos más bajos y el más alto para quitar el asiento fácilmente.
Una vez quitado el asiento, despeje el arnés y quite los pernos del asiento. El Frog está provisto de un bastidor de camilla que se almacena en un lugar conveniente y seguro. Cuando la unidad esté lista, quite la tuerca de mariposa del bastidor, deslice hasta su posición y asegure todo de nuevo. Terminados y comprobadas todas estas operaciones, la camilla con el herido puede ser colocada para ser asegurada. Se aconseja que al levantar la camilla y llevarla hacia el Frog haya dos personas a cada lado y otra a los pies. Deslizar la camilla introduciendo primero la cabeza. La camilla puede ahora ser asegurada usando las correas. Introduzca las correas por los agujeros del bastidor y por las manijas de la camilla. Entonces, pase las correas de nuevo por debajo para sujetarlas de manera segura. Por ejemplo, un médico puede ahora utilizar uno de los asientos sobrantes para un viaje seguro. Teniendo una base pequeña y siendo ligero, 500 kilos, el Frog se guarda fácilmente. No se requiere una superficie para cargas elevadas. Para concluir, recordamos que los transbordos seguros requieren planificación, preparación, un equipo bien diseñado y mantenido y buena comunicación. Vale la pena hacerlo bien.